¡Presenten! ¡Ahora! Para el coronel Juan Valera Sandoval, el 22 de abril de 1997 era la misión de su vida, justamente cuando junto a sus compañeros comando Chavín de Huántar, primeros llamados Patrulla Tenaz, ingresaron a la residencia del embajador japonés Morihira Aoki. Valer determina quién tiene que ayudar al canciller Tudela. El canciller es herido de bala y en su afán de ir en su ayuda, de sacarlo de la línea de fuego, es que es impactado. También ya son 22 años que el teniente Raúl Jiménez Chávez dejó una familia desolada. A cargo del señor general de ejército César Augusto Astudillo Salcedo, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y participante en operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Bien, en estos momentos el general del ejército César Astudillo, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, hemos va a dar su problemas discurso. Problemas aún más grandes que los de hoy. No pierdan la fe. Permítannos demostrarle que el Perú es más grande que sus problemas. Sus palabras, señor presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, don Martín Vizcarra Cornejo, las refiero porque ha sido precisamente esa gran fe de los peruanos la que nos llevó a enfrentar y vencer el terrorismo de los 80 y 90. Gracias, señor, por presidir la conmemoración del 22º aniversario de la Operación Chavín de Huántar. Señor Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor congresista Jorge del Castillo Gálvez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Señor general de División José Huerta Torres, ministro de Defensa. Señor general Policía Nacional Carlos Morán Soto, ministro del Interior. Señores congresistas, señor cardenal, señores comandantes generales de las instituciones armadas y Policía Nacional del Perú, señor Sadayuki Tsuchiya, embajador del Japón, señores generales y almirantes, señores exministros de Defensa, exjefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y excomandantes generales de las instituciones armadas, familiares de nuestros héroes coronel Valer y capitán Jiménez, familia del magistrado doctor Justin, señores ciudadanos, ex rehenes, señores oficiales, técnicos, suboficiales y oficiales de mar, clases, soldados, grumetes y avioneros, jóvenes escolares, queridas familias, señoras y señores. Agrupamiento, descanso. El verdadero soldado no lucha porque odia a un enemigo, lucha porque ama lo que tiene que defender.
Hace 22 años, con decisión y convicción, se logró el éxito de la operación Chavín de Huántar. Cumplimos la misión porque la patria necesitaba vencer. Aquel 22 de abril de 1997, cuando el país nos encomendó rescatar con vida a los rehenes, quizá como última esperanza para derrotar finalmente a quienes habían sometido a toda una nación a la incertidumbre y desesperanza. Un día como hoy, a esta misma hora, con estos guerreros que están frente a ustedes, habíamos impregnado de esfuerzo, entrenamiento continuo, incansable y persistente, las áreas y los túneles de esta construcción, para horas más tarde rescatar a 72 rehenes y enfrentarnos a un grupo terrorista fuertemente armado. La misma noche de la toma de la embajada, el 17 de diciembre del 96, se decidió que comandos del ejército e infantes de la Marina de Guerra constituyan la fuerza de intervención y rescate. Ganamos tiempo para prepararnos. La estrategia era operar por la sorpresa. Los ensayos se hicieron múltiples veces, con mucho detalle, teniendo los túneles como el camino oscuro que nos llevaría a la luz del éxito, de la misión cumplida, de la libertad. Fuimos privilegiados por la historia a participar en la operación de rescate de rehenes más exitosa de la historia del Perú y reconocida en el mundo. Aquí mostramos el profesionalismo e inquebrantable voluntad de victoria de guerreros peruanos convencidos de que lo hacían por el Perú. Hoy es un día especial, es un día para celebrar, celebrar por la vida y por la libertad. Y quiero agradecer a Dios por permitirnos tener este país que hoy vemos y podría decirse que disfrutamos. Y realmente lo disfrutamos aún con los problemas que pueda tener, por una sencilla razón, porque es nuestro. Porque este no es el Perú que tuvimos en aquellos años, en que la barbarie capturó y secuestró al país. Aquella época en que la violencia era común, en las calles, en nuestro conversar, en nuestros colegios y universidades, en el trabajo, en la casa, donde no. Hoy quiero decirles a los jóvenes que nuestro país no era lo que ahora es, era muy diferente. Era un país que estaba secuestrado por el miedo y el terror, por la violencia sin límite. Era parte de nuestra realidad. Luchábamos contra el fenómeno terrorista más lacerante que vivió América, en una época en que Sendero Luminoso y el MRTA, ambos en su máxima expresión, convivían con el narcotráfico en una sociedad perversa. Aquel tiempo en que presentaban abiertamente su presencia en el país, con fuerzas considerables, que no hicieron más que sumirnos en el desconcierto, la desesperanza y un desmedro económico. La lista de victimados, torturados, violentados, mutilados por esa horda criminal tiene numerosos cementerios. A mi derecha y al fondo hay un cenotafio, un cementerio de nombres, una pared triste y llena de nostalgia. Solo están los nombres de los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en la lucha contra el terrorismo. Y mire cuántos son. Imagínense sumarles la de los policías muertos en cumplimiento de su deber, la de maestros que se negaban a las consignas de una ideología que no aceptaban, la de líderes vecinales que como María Elena Moyano se les enfrentó y les dijo no mil veces, la de sindicalistas que no permitieron horadar sus bases, la de autoridades asesinadas porque pensaban diferente, la de ronderos secuestrados y asesinados, la de gente indefensa que cayó asesinada como en Soras, en Lucanamarca y en Canaire, la de comunidades nativas enteras, muertas o esclavizadas. Ese fanatismo absurdo y cruel se instaló en muchas zonas de la patria, donde lo único que dejó fue muerte y miseria. Los más viejos, tenemos el recuerdo imborrable del Huallaga, donde estos criminales se repartieron el territorio y donde Ramal de Aspuzana era su frontera, y fueron Venenillo, Soritori y Juanjuí, Tingo María, Huánuco y Aucayacu, Monzón, Cachicoto, Bolsón, Cuchara y muchas ciudades más que sucumbieron y cayeron ante la insanía terrorista. Costó recuperar la zona, a la vida, a la libertad, a la democracia, con el inmenso sacrificio y apoyo de su población, que con sus autoridades, sus comités de autodefensa, sus fuerzas armadas, su policía nacional,
Logramos sacar a estas bandas terroristas de la zona y permitir que el Guayaga sea ahora la bella tierra de gente valiente y trabajadora, que es modelo de desarrollo por su agricultura, turismo, ecología y otras actividades. Ese fue el milagro de San Martín. Sin embargo, en otras zonas del país, estas bandas criminales secuestraban a personas indefensas, pedían cupos y pagos de rescate, cometían asesinatos selectivos, asaltaban comisarías, tomaban pueblos, partían al país sin misericordia bajo consignas extremistas. Hubo un escenario que fue emblemático y ahora histórico, y fue cuando el MRTA secuestró a más de 500 personas, privándolas de la libertad en forma indefinida. Ese triste episodio sucedió en la residencia del embajador japonés en diciembre del 96. La réplica de esa residencia la tienen frente a ustedes y fue construida justamente para entrenar aquí el rescate de los rehenes. Aquella memorable fecha, 22 de abril del 97, fecha del rescate, la misión encomendada fue rescatar con vida a los rehenes, y esa fue la misión, y cumplirla estaba en nosotros. El 22 de abril y la operación Chavín de Huántar nos recuerdan el precio de la vida y el de la libertad. Nos recuerdan la misión cumplida, los rehenes al fin, la victoria y el éxito, a nuestros compañeros caídos, a esos mineros valientes que con su fuerza y coraje nos llevaron a la victoria por los túneles que construyeron, y a toda una nación orgullosa de sus fuerzas armadas celebrando la libertad. Recuerden que en esa época todos los peruanos nos sentíamos rehenes. La nación, a través de su comando Chavín de Huántar, pudo rescatar con vida a los 72 rehenes. En la operación cayeron abatidos en combate el comando Valer, el comando Jiménez y el magistrado doctor Justi, rehén de los terroristas. Todos los que tuvimos el honor de participar en la operación de rescate y vivir aquellos momentos, sabemos que nuestra principal fortaleza fue creer que lo que hacíamos era lo correcto. Y de eso seguimos y seguiremos convencidos, porque fue una victoria por la vida, fue una victoria por la libertad. El contexto nacional e internacional actual descubre nuevas amenazas e impone nuevos roles. Ayer nos puso a prueba la historia y sus fuerzas armadas respondieron con la operación de rescate Chavín de Huántar. Señor presidente, sus fuerzas armadas cumplen ahora diversas misiones. Están comandando las tropas en la Pampa ante la minería ilegal. Están apoyando a la policía en la destrucción de pistas ilegales en el Pichipalcazu. Están en el Putumayo y en el Ucayali llevando con nuestra Policía Nacional la presencia del Estado y el imperio de la ley. Continúan hoy en el BRAE combatiendo los últimos rezagos de la organización terrorista. Surcan los ríos de la Amazonía con las pías, envían navíos hasta la Antártida, llevan ayuda con los buques de nuestra Marina de Guerra, cruzan nuestros cielos llevando apoyo y desarrollo con nuestra Fuerza Aérea. Y continúan. Continúan con mucho esfuerzo y coraje, cosiendo el tejido de la patria con sus soldados, que siempre, siempre, señor presidente, estarán donde el pueblo necesite a su ejército. Hace poco respondimos al fenómeno del Niño, y ahora se nos presentan los huaicos en la costa, los desbordes en la Amazonía, las heladas en la sierra, y responderemos nuevamente con previsión y acción. En eso radica la actitud de un pueblo, en ese coraje silencioso y en el espíritu de su gente. Y seguiremos participando con todas nuestras capacidades, suplantando lo que falta con innovación en este Perú que es distinto, donde hay libertad y tolerancia, donde nuestros jóvenes emprenden, donde ahora es posible lo que la insanía terrorista le arrebató a nuestras generaciones. Hoy moldeamos finalmente rumbo al Bicentenario, un país que más allá de sus problemas internos, tiene la esencia y el espíritu de su gente, de ese pueblo que quiere surgir y triunfar, ese pueblo de tantas culturas, de todas las sangres, que pelea día a día por salir adelante. No podemos seguir dejando que se nos pase la vida mirando atrás sin hacer nada, sin entender que no podemos repetir errores hacia adelante. Hoy se presentan nuevos escenarios, en Madre de Dios, en el Ucayali, en el Putumayo, en Caballococha, en Purús. Solo nos queda el éxito,
en todos los lugares donde se disponga seguridad y desarrollo, dejando mil veces todo nuestro esfuerzo y toda nuestra experiencia, y si es necesario, la vida. No conocemos otra forma. No pretendamos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Adelante, peruanos, que no vuelva a reinar el miedo y que nunca más el terror pretenda nuevamente aparecer con nuevos nombres, con nuevas caras. En ninguna parte de nuestro Perú, que esta ceremonia sirva siempre para recordarlo, para que nunca lo permitamos, y que la operación Chavín de Huántar siempre nos inspire para saber que no hay cambios imposibles, y por eso entrenamos una y mil veces que el recuerdo de Valery Jiménez nunca se apague. Es muy fácil y cómodo decir que el futuro de la nación está solo en los jóvenes. No, señores, el futuro está en nuestras manos hoy, en el buen trabajo que hagamos, en la dedicación y el compromiso hoy. Ese será nuestro mejor legado. Señoras y señores, hoy celebramos la libertad. Hoy celebramos la victoria de la vida. Celebrémosla siempre. Muchas gracias. Bien, ha sido el discurso del general del Ejército César Astudillo, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y uno de los comandos de la operación exitosa Chavín de Huántar. Él ha hecho una reseña del contexto en el que se desarrolló esta operación y también de los nuevos escenarios que se presentan para las Fuerzas Armadas en diferentes partes del país. Hay que destacar también la participación de los mineros, 24 mineros que trabajaron todo el día, mañana, tarde y noche, para cavar los túneles por donde que se usaron para esta exitosa operación de liberación de 72 rehenes. Un trabajo que se realizó con delicadeza y en silencio para no despertar, digamos, no crear advertencia entre los terroristas del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Fueron 4 meses en que estos mineros que fueron captados, reclutados desde la Oroya Junín, llegaron a Lima para trabajar, para ponerse a disposición de las Fuerzas Armadas y participar de esa exitosa operación. Con valentía, en tierra y en aire y en el mar. Hemos escrito una historia de honor con valor, en que estas heroicas que nunca olvidará nuestra nación. Un sentimiento peruano nos une, por eso siempre tengamos la fe de un pueblo unido a su fuerza armada. Es pueblo fuerte, imposible de vencer, y juntos construiremos el futuro y el desarrollo de nuestro Perú. Fuerzas armadas peruanas, integradas por un solo ideal, nos impone un esfuerzo conjunto para alcanzar la victoria. Nos impone un esfuerzo conjunto para alcanzar la victoria final. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! Damas y caballeros, de esta manera culmina la ceremonia por el 22º aniversario de la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar, Día del Valor Militar y Día de los Defensores de la Democracia. El señor coronel jefe de línea
rendiera honores al señor presidente constitucional de la República, ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Agrupamiento presente. ¡Aló! Vieron y ejecutaron esta operación Chalín de Huanta. Fue en ese momento en que liberaron a todos los rehenes. Sin embargo, hubieron muertos. Bien, de esta manera, frente a la réplica que hoy es un museo donde se planeó toda la operación Chavín de Huántar, esta ceremonia va llegando a su fin con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, y en la cual pues se han rendido homenaje a los 142 comandos que participaron. Y también se han recordado todo este trabajo realizado con antelación a la fecha en la que se realizó la intervención el 22 de abril hace 22 años. No se le rinden honores al presidente de la República, quien es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el cual ha participado en esta importante ceremonia. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestra programación Estudios Centrales. Ponemos fin a esa transmisión desde el distrito de Chorrillos. Gracias a nuestra compañera Yuli Guevara, que nos traía todos los detalles de esta vigésima...